Bueno, no, yo trabajo en Raíces de Paraná. Sí. Unos compañeros míos viajaron a Curuzú la semana pasada. Y ellos estuvieron en contacto con alemanes, allá en el hotel de turismo. Eran un grupo de 10 personas más o menos. Y bueno, ellos tuvieron que regresar, digamos, las 3 personas, digamos, el día viernes volvieron normalmente, digamos. Y una de mis compañeras empezó con fiebre y dolor de garganta. Bueno, ya se quedó el día sábado, no trabajó ya. El otro compañero volvieron, los 3 con barbijo estaban. El otro volvió con barbijo a la casa, digamos, a la empresa, digamos, y nosotros estuvimos con él, en contacto, pero con barbijo. Dijeron que tenía que esperar 5 días, digamos, para que si tenía algún síntoma. Bueno, el día lunes ya cumplió los 5 días, digamos, desde el día miércoles que él se fue allá a Curuzú. Y ayer lunes, como nos tenía un síntoma, nos hizo viajar a ese muchacho conmigo y otro compañero más. Nos fuimos a Bellavista. Y bueno, ayer en Bellavista tuvimos el hotel de la empresa justamente, que está cerrado. Pero como nosotros somos personal de la empresa, nos dejaron entrar. Y estábamos en la misma pieza compartiendo todo. Y bueno, y mi compañero empezó con síntomas, o sea, nos empezó a picar la garganta, digamos, a los dos. Y tos. Y bueno, en la noche llamaron a la empresa, digamos, si hay que los mismos compañeros ahí del hotel. Y bueno, el gerente general, digamos, de la empresa dio la orden que no vuelvan y que no vayan al hospital. Bueno, fuimos anoche a las 12 de la noche al hospital. ¿A cuál de ellos? Al hospital acá, al Muñoz. ¿Acá? Acá. Al Camino de Muñoz Gorri. Nos atendieron 2 doctores. En eso intervenía la infectóloga también por teléfono nomás. Y nos citaron hoy a las 8 de la mañana, a los 3. Nos fuimos hoy a las 8 de la mañana a los 3. Bueno, ya nos miraron, tomaron la temperatura, todo. Todo bien, digamos. Y no quería que estemos en contacto con nadie, con nuestra familia. Y bueno, la casualidad que está en la casa de mi madre, no hay nadie, y bueno, me vine a instalar yo acá, digamos. Y hoy nos fuimos a las 8, nos vio la infectóloga, si ella sí ya nos revisó. Y por la cardiopatía que yo tengo, te operé el corazón, tengo marcapaso, sí o sí me tenía que estar aislado. Aislado de cualquier contacto de gente, todo. Perfecto. En cuarentena. En cuarentena, por 14 días sería, por digamos. 14 días, claro, se entiende. Te tomaron muestra, todo. Y todavía no. Ajá. Cada 2 horas me están llamando y que me tome la temperatura. Ajá, perfecto. Si levanto fiebre, bueno, ahí se toman otras medidas, me dijeron. Y mis otros 2 compañeros, la misma metodología. La misma situación. La misma situación. Aislado. Y hoy se fue mi compañera, la que estuvo con Elsie directamente ya con los alemanes. A ella también ya le dejaron en cuarentena. A ella también. También todos los mismos síntomas. Todos los mismos síntomas. Y así estamos. Hoy es mi primer día, digamos. Tengo que estar hasta el 30 de marzo. O sea que vos no podés salir entonces. No puedo salir, ya me llamó la policía también todo. Sí. Me trae mi familia, me trae la comida, algo así, dejan ahí, bueno, yo salgo a recibir y saco. Por favor, te pedimos. Sí, pero no. De acuerdo. Sí, sabemos que no debe ser nada fácil tu situación, pero. Sí, acá cortaron el cable. Yo recién tenía abierto todas las ventanas, todo, porque estoy mirando para la calle por el vidrio, porque no sé qué voy a hacer 14 días que me volví loco. ¿Eso qué te dijeron al respecto? Digamos, ¿podés tener ventilada la casa? ¿Podés tener los vidrios abiertos o no? Debido a que las casas están muy pegadas acá, no, digamos. No, que por lo pronto que me quede todo encerrado. ¿No? Uh-huh. Y si tengo contacto con la gente, que me ponga el barbijo. Perfecto. En lo posible, para no contagiar y porque no haya un contagio, digamos. De acuerdo. Sí, porque hoy justo he visto que la señora que andaba, pues te pasó algo, ¿viste? Y ella inocentemente tenía que pagar el barbijo. Sí, me pasó pues. Me conecté DirecTV, digamos, satelital, entonces sale y ya tengo tele. Ahorita estoy metido en la pieza, digamos que no. Bueno. Ya no puedo salir. Sí, no, pero estoy bien consciente de lo que estoy pasando y además me aclaró la infectora. No, principalmente porque, para llevar tranquilidad a los vecinos, porque sí, te imaginabas como esto vuela enseguida y ya se están haciendo la película mucho, ¿viste? Así no, que, pero sí, bueno. Sí, no, pero no tengo vale la... nada, gracias, no, bueno, sí. Ojalá que sigas así. Ojalá, espera, me llamó, cada 2 horas me llaman del hospital. Perfecto. A mí y a mis compañeros, que si levanto fiebre, que avisen más y no me vienen a buscar y bueno, claro. Sí, me llevarán a... Bueno, toda la suerte y bueno, ojalá no pase de eso. Amigo. Gracias. Cuídate. Bueno, sí. Ahora estamos todos tranquilos porque sabemos qué es lo que pasó y cómo está. Sí, ahora estamos sabiendo por lo menos. Dale, sí. Gracias, muy amable. No, pero...